informarnos mucho más sobre esas informaciones relevantes del día. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, Gabi. Hola, Mac. Hola, Germán. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Durante estos últimos días han existido ciertos rumores, ciertas alarmas de un supuesto terremoto que azotaría a nuestro territorio, las zonas centrales de nuestro país. El ingeniero civil en electricidad, Pedro Gaete, supuestamente de forma científica, predijo que para Chile habría un terremoto de magnitud 9,4 grados Richter. Hubo gente que creyó, y con justa razón, porque somos el país más sísmico del planeta. Temor, oh, miedo. ¿Sí? ¿Te le cree entonces? Sí. Tengo todo preparado, un bolso, todo lo que puedo más llevar y arrancar. De inmediato, los sismólogos descartaron esta teoría y pidieron no farandulizar a la ciencia y el estudio de los movimientos telúricos. Hasta ahora no se puede predecir un terremoto, pero Gaete fue más allá. Habría presentado una carta en La Moneda con fecha 9 de marzo de este año, en la que explica los alcances de una posible catástrofe en el territorio nacional. No, imposible, no están los elementos técnicos todavía para eso. Nadie puede controlar la naturaleza. Hasta donde yo sé, no se puede predecir con mucha anticipación, así que... Me parece que no tienen argumentos técnicos ni fundamentos para poder decir que ahí viene un terremoto. Pero en esta noticia sí le entregaremos certezas. Hoy despejaremos sus dudas, porque la idea es estar preparados, pero no alarmados, porque esto es noticia. Ya se lo decíamos, la idea de este programa es prevenir y no generar falsas alarmas, pero sí tomando las precauciones que deben existir en situaciones tan extremas como esta. Presentamos inmediatamente a nuestro panel. Estamos con Dante Gutiérrez, oceanógrafo, consultor y profesor de la Universidad de Valparaíso. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Y también estamos con el profesor Alfonso Campuzano, geólogo, un invitado habitual también. Oceanógrafo, nos dice. Oceanógrafo, profesor. Sí. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Y desde Santiago también, ¿estamos en contacto ya? En instantes entonces le presentamos a nuestro invitado, lo dejamos en suspenso. Y vamos a comenzar de inmediato con estas informaciones que han ido apareciendo en las últimas semanas. Profesor Campuzano, ¿se puede predecir un terremoto con tanta claridad y con tanta certeza como lo mencionó el ingeniero Gaete durante esta semana? La ciencia, en el estado actual de la ciencia, es absolutamente imposible, y toda persona que anuncie un terremoto con un día, una hora y una fecha o en un lapso corto de tiempo, lo que está haciendo es causar alarma pública, lo que en alguna época de la historia chilena fue un delito. O sea, a la gente que alarmaba a la gente, a la población, simplemente podía ir incluso detenida y presa, por una razón bien simple. Puede parecer que, bueno, la verdad, la gente se asustó un poco y no pasó nada. ¿Cuánta gente de esa que sí se asustó, que sí lo tomó en serio, no tiene un buen desempeño cardíaco? ¿Cuántas personas de esas sufren de angustia o de claustrofobia o tienen fobias por la pérdida de personas en el evento anterior? O sea, hay algo muy cruel, muy dañino e inaceptable en una sociedad civilizada que alguien pueda, se arrogue la facultad de ser una especie de brujo para poder adivinar lo que la ciencia, el estado actual de la ciencia, no puede lograr. Bueno, en resumidas cuentas, lo que estaba dando a conocer Pedro Gaete, ingeniero civil eléctrico, según lo que él comenta, es que un terremoto de 9,4 grados afectaría a gran parte de la zona central de nuestro país e incluso se daban fechas y horarios determinados. La ciencia, lamentablemente, Dante, ¿no está en condiciones de llegar a esos acercamientos tan certeros? Bueno, dando fecha, lugar, hora, días. A ver, yo creo que esa pregunta la puede contestar con mucho más antecedente nuestro invitado de Santiago, porque él es sismólogo, yo soy oceanógrafo, pero puedo decir claramente de que, tal como decía el profesor Campuzano, la ciencia no tiene esa capacidad hoy día. Fíjese, yo el año pasado me tocó estar en Japón por una invitación de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón por un proyecto de investigación sobre sismicidad y tsunami, que es lo que le interesa a Japón y a Chile particularmente. Y los japoneses han avanzado bastante en el tema de poder detectar
la presencia o la actividad sísmica. Sin embargo, los tiempos de reacción son de segundos previos a la ocurrencia del sismo. O sea, las alertas se pueden emanar segundos antes de claro, los movimientos, pero de estar pronosticando eventos, eso está en otro campo. Tomando en consideración todos los aspectos para ir despejando todas las dudas, ¿no? Se habla de una teoría que tiene que ver con cierto funcionamiento que tendría el sol, ciertas tormentas solares que generarían algún tipo de temperatura mayor en la Tierra y esto produciría cierto grado de movimiento como un movimiento telúrico. Pero por otro lado también entendemos que los terremotos y los temblores se producen por una actividad que está al interior de la Tierra y no fuera. ¿Estoy en lo correcto? Está absolutamente en lo correcto y más aún, el calor o la energía para producir los terremotos no proviene del Sol, proviene del interior de la Tierra. El interior de la Tierra es un núcleo caliente, muy caliente, de varios miles de grados, y eso genera que el interior de la Tierra se comporte más o menos como lava, no exactamente es así, como lava, que sufre movimientos orbitales que van moviendo las placas tectónicas del planeta, y a medida que estas placas se van comprimiendo, se acumula energía mecánica, que en algún instante se suelta. ¿Será alguien capaz de adivinar cómo un resorte que lo comprimimos en entre 80 y 120 años, durante 80 o 120 años, saber en qué minuto ese resorte se va a romper? Eso sería tratar de adivinar cuándo ocurre un sismo. Lo que sí sabemos es que los sismos tienen recurrencias, vale decir, que por ejemplo, en Valparaíso se habla de una recurrencia al orden de 80 años. ¿Qué significa esa recurrencia de 80 años? ¿Que hay un sismo cada 80 años? No. Que en 800 años lo más probable es que hayan del orden de 10 sismos. Habrán unos que serán de 50 años, el otro será 130, pero el promedio va a ser 80. Que es muy distinto a adivinar el indicar cuál es la recurrencia de un sismo. Dante, quizás le podemos ver el lado positivo a poner estos temas en la palestra. ¿A qué me refiero con esto? Quizás tener cierta conciencia de que si estamos o no preparados para un movimiento telúrico de estas características, 9,4 grados, ¿qué pasaría con nuestras costas? Porque claramente de haber un terremoto así, lo más probable es que se venga inmediatamente un tsunami. Por lo tanto, quizás sirva para poner el tema en el tapete y discutirlo de manera más profunda. Sí, yo creo que no es la forma. O sea, creo que la manera adecuada es que las autoridades desarrollen campañas de educación a la población, que es algo que en realidad en Chile estamos faltos de eso. Sin embargo, lo que sí podemos decir de que en el caso nuestro de la quinta región, Valparaíso, Viña del Mar, estamos expuestos a terremotos importantes de magnitud significativa. ¿Y esto a lo largo de toda la costa de nuestro país? ¿No hay precauciones suficientes en caso de tsunami? Bueno, a ver, hay ciertos esfuerzos que se están haciendo particularmente en el norte de Chile. No menciono a Constitución, que ahora se va a instalar un sistema de alerta temprana con sirenas a la población, pero es algo que se hizo después de la catástrofe. Tuvimos que aprender la lección para poder sacar consecuencias positivas. Bueno, de hecho hoy día el Servicio Hidrográfico Oceanográfico de la Armada tiene un sistema de alerta con una tecnología bastante más avanzada que en la época de hace unos 10 años atrás. Entonces, con eso sabemos que en Chile reaccionamos posterior a las cosas, ¿no? Digamos, cómo justificar ante el Estado inversiones significativas si es que los tsunamis para muchas personas eran palabras poco menos de ciencia ficción. Durante esta semana tuvimos el terremoto en México, 7,4 grados, y lo que más llamaba la atención era el nivel de alerta que tenían los mexicanos comparado con lo que teníamos nosotros. Ellos también tuvieron un terremoto en el año 1985 y al parecer ellos, profesor Campuzano, sí aprendieron la lección y tienen un sistema de monitoreo más moderno que el de nosotros. Yo diría, no sé si los mexicanos aprendieron la lección, lo que sí invirtieron bastante dinero en tratar de mantenerse informado o lo más informado posible. Ahora, en la educación a la población sí es un avance real que ha tenido México con respecto a Chile. Ahora, la historia sísmica de México es una historia bastante, bastante fuerte, bastante con mucha carga de daños, porque ha ocurrido en zonas muy pobladas, que afortunadamente no ha sido el caso nuestro. Y eso genera también una diferencia en la sensibilidad con respecto al problema que tiene cada cual.
Si hubiese un terremoto grado como el que tuvimos, cercano a grado 9, en el centro de Santiago, en el epicentro del centro de Santiago, probablemente se tomarían muchas acciones y rápidamente se tomaría mucha conciencia del problema. Pero cuando ocurre fuera de Santiago, no es así. ¿Por qué? Porque en localidades más bien pequeñas, además. En localidades más bien pequeñas no es así. Recuerdo que en el año 83, yo estaba en Chañaral, y ocurrió un sismo que fue bastante importante. En ese sismo murieron 5 pirquineros. Sin embargo, ni siquiera salió en las noticias, y yo lo supe solo porque estaba en el lugar. Bueno, parece que el tema de la descentralización no solo tiene que ver con los movimientos sociales, sino también con este tema. Tiene que ver con eso. Les pido, profesores, hacer un alto en la conversación, ¿sí?, porque llegó el momento de tomar contacto con Eduardo Riveros para conocer un avance de las principales informaciones que revisaremos en instantes en nuestra edición Express. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Gabriela. Muy buenas tardes. O sea, así es, vamos con tres noticias que vamos a detallar luego en nuestra edición Express. El ministro de Defensa, Andrés Alamán, se reunió esta mañana por más de una hora y media con los familiares de los 8 ocupantes del avión ambulancia de la empresa INAER, que se extravió en las cercanías de Puerto Aguirre, en la región de Aysén. Tras la cita, el ministro reiteró que se está rastreando la señal que se recibió ayer y que, si esto persiste, se confirmaría que la aeronave habría impactado en tierra y no en el mar. Paralelamente, el general Juan González, jefe de la Tercera Brigada Aérea de Puerto Montt y encargado de la búsqueda, explicó que están sobrevolando la zona donde se habría precipitado la nave para poder sacar fotografías del sector y así, entonces, planificar de mejor forma el operativo. Vamos al caso de este joven agredido aparentemente por su condición sexual. El director de la Posta Central, Emilio Villalón, confirmó la gravedad del daño cerebral que presenta Daniel Zamudio, asegurando que avanza hacia una muerte cerebral. El doctor explicó que si bien las lesiones en el cuerpo del joven de 24 años, presuntamente atacado por neonazis, como ya lo decíamos, por su opción homosexual, han evolucionado favorablemente, el daño en su cerebro continúa siendo bastante grave. Por su parte, el vicepresidente de la República, Rodrigo Hinzpeter, tras visitar a Zamudio, afirmó que el gobierno no va a dejar sola a su familia, señalando que el caso de Daniel es un ejemplo de tanta intolerancia que se produce todos los días.